A los jefes del capitalismo, muy señores nuestros. Queremos comunicarles que en el día de hoy, reunido y rearmado el ejército del 99%, hemos asumido el honroso deber de declarar formalmente la guerra al neoliberalismo. Como este enemigo multiforme y viscoso no tiene rostro, hemos elegido las entidades que ustedes representan como personificación del mismo. Las razones que nos llevan a ello son obvias. Ya nos han tocado suficientemente las narices, han atentado contra nuestros derechos, robado nuestros sueños y nuestro futuro, y nos han esquilmado el bolsillo. Nuestro felpudo está lleno de pelusas provocadas por una contaminación desbordante. Nuestro ficus benjamina ya no soporta el cambio climático y se encuentra mustio y apagado, cual tertuliano fuera de plató. Señores, son ustedes unos impresentables. Les tenemos rodeados. Así que más les valdría darse presos, rendirse y hacer una bandera blanca con los calzoncillos de Lugier. Pero en el caso de que no atiendan a este consejo y pretendan continuar con sus hostilidades, sepan que somos legión y que disponemos de un importante arsenal. Porque somos pacíficas, sí, pero ante todo muy cansinas. Volaremos cual mariposas, picaremos como abejas, seremos una legión de mosquitos. ¡Qué leñe! Seremos moscas cojoneras cruzadas con tábanos, cansinas y muy dolorosas. Por cada una que se retire cansada de la lucha, 10, 100, 1000 indignadas ocuparán su lugar. El mundo entero será nuestra trinchera. No habrá línea Maginot ni día D. Ese día serán todos los días. Venceremos. Y nuestra venganza será ser felices. Hasta la victoria. O antes. Gira, grupo de intervención.